bendiciones, qué bueno que están aquí conmigo. Y quiero mandar un saludo a Liz Moreno, Sofía Muñoz, Noreli Capote, Oneida Tejada, Mar Estrada, Eloísa López, Lucía de Culiacán, María Bel, Marta López de Ciudad del Carmen, Campeche, Mónica Villagrán de Antofagasta, Chile, Carla Lara, Concha Tapia de Estados Unidos, Nora López de Cali, Colombia, Isabel Guadagno de Argentina, Margarita León, Aurora del Carmen, Manquilef Rosat y Mamá Blanca. Un besito a todos ustedes y pues vamos a comenzar. Hoy les voy a enseñar a hacer la flor de otoño. Les va a encantar y es súper fácil. En este caso yo voy a ocupar listón de tafeta, ¿verdad? Y recordando que el listón de tafeta tiene unos alambritos que se los vamos a quitar. Yo ya me adelanté aquí con esto, pero bien, vamos a ocupar 20 tramos de listón de 8 centímetros por 4 de ancho. No importa que sea de 3.5, pueden hacerlo de 2.5, ¿verdad? Ya es del tamaño que ustedes quieran. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ya que lo tenemos de esta manera, vamos a doblar hacia la mitad. Vamos a hacer otro doblez de este lado, ¿verdad? Vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a tomar de aquí de la mitad, de este lado donde están el doblez y las partes del doblez. De este lado no hay estas partes y vamos a la mitad, vamos a cortarlo de esta manera. Vamos a ir redondeando. Así nos va a quedar. Y ya que lo abrimos, nos va a quedar de esta manera. Y así vamos a hacer los 20 tramos. Vamos a ocupar nuestro encendedor o nuestra vela, lo que ustedes gusten, y ya que las tenemos todos de esta manera cortados, vamos a ir sellando, pero al mismo tiempo vamos a dejar un poquito para que de esta manera se acuchare o se vaya torciendo un poquito el listón, ¿verdad? Con el calor. Y así vamos haciendo todos los 20, pueden ser 18, pueden ser entre 18 y 20, lo que ustedes gusten. Yo siento que 20 está muy bien porque sí, para que quede más la flor más gruesecita, más de más forma, ¿verdad? Y vamos a hacer los 20 tramos de esta manera. Yo ya los tengo aquí, ¿sí? Vamos a tomar nuestro primer tramo para hacer nuestro primer pétalo de esta manera, a la mitad, así encimado. Y vamos a tomar otro, ¿sí? A la mitad. Si ustedes quieren poner alfiler, lo pueden hacer de esta manera. Vamos a ponerle un alfiler aquí. Nada más va a ser un pedacito, como un centímetro. Y ustedes pueden poner el alfiler, ¿sí? Vamos a tomar otra. Vamos a doblar de esta manera. Y vamos a tomar como un centímetro y vamos a encimar. Y vamos a poner otro alfiler. Y así vamos a ir con todos poniéndole de esta manera. Ya que tenemos ya prensados nuestros pétalos, vamos a hilvanar toda la orilla para que podamos ya armar nuestra flor. Y les va a encantar. Súper fácil y muy hermosa. Ya nos vamos a ir por toda la orilla. Vamos corrugando de esta manera o plisando, ¿verdad? Vamos jalando ya que tenemos todos nuestros pétalos. Vamos jalando y vamos corrugando muy bien para poderla cerrar de esta manera, ¿sí? Vamos a dejar un espacio, más o menos entre nuestro dedito así. Y vamos a unir, yo creo que es hasta donde da. Vamos a unir el primer pétalo con el último que tenemos y lo vamos a cerrar de esta manera.
Bien, ya la tenemos aquí terminada. Ahora la vamos a colocar donde tenemos nuestro bordado. Yo pongo a su disposición más de 300 videos donde ustedes pueden encontrar bolsas, juegos de baño, monederos, lo que ustedes gusten para poder hacer sus bordados. Yo ya la tengo aquí, como pueden ver, yo tengo aquí con el centro, aquí que es la florecita decorativa. No sé si la recuerdan, que la hicimos ya en otro video. La pueden encontrar ya sea aquí arribita en la icono un circulito o abajito en la cajita de descripción. Le dan clic para ver el video. Yo la tengo aquí con la hoja escaroleada, ¿verdad? Tengo la puntada de alita y la puntada de mariposa decorativa, como pueden ver. Y la del video pasado, que fue la de nudito sencillo. Yo hice aquí, esta la hice verde, ¿verdad? La florecita decorativa. Si pueden recordar cómo la hicimos. Bien, pues vamos a hacer esto. Vamos, ¿cómo la vamos a coser? Vamos a poner nuestra flor, donde ya tenemos nuestro bordado, y vamos a empezar a coser de esta manera, ¿sí? Vamos a meter nuestra aguja por la parte de atrás, ¿sí? Y vamos a meterla igual para que así podamos coser por todo alrededor. Ya aquí ya tenemos cosida nuestra flor. Quiero comentarles que esta flor que está aquí es de 18 pétalos y esta es de 20, ¿verdad? Ya si ustedes la quieren hacer más grande, pues le pueden aumentar los pétalos. Y la florecita, ¿verdad? Decorativa, vamos a ponerla aquí en el centro. ¿Cómo la vamos a coser? Vamos a recordar, igual, sacamos nuestra aguja y volvemos a meter. Y así nos vamos a ir por todo alrededor. ¡Tatán! ¿Qué tal se ven? La verdad se ven espectaculares, la verdad, con todas estas puntadas, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer en cualquier manualidad. Y sobre todo, la creatividad es de ustedes. Yo nada más les enseño, les pongo el modo y soy el escalón para que ustedes puedan sacar una creatividad hermosa. Bien, yo quiero mandarle otros saludos a Marisol de Ecuador, Ambato, Marichay Trejo de México, Clara Luz Godínez de Sarabia, Dalia Méndez, Yamile Góngora Vázquez de Bolivia, Negrita Gaitán, Arias Cheli, Apolonia de Jesús, Lulu Martínez, Guadalupe Herrera Minger, Margarita Rodríguez Carvajal, Vélez Ivón, Elvia Rangel Balcázar, Olga Cristina Monzón Palomo, Sacori Ríos, Marisela Castro, Nati Sandoval de Argentina. Un besito a todos ustedes. Muchas gracias porque están siempre aquí presentes. La verdad es un gozo y una bendición que estemos en este canal, ¿verdad? Para que puedan aprender estas bellísimas manualidades. Me encantó y espero que a ti también. Regálame un dedito arriba y también te pido por favor que te suscribas, es muy importante, y le des clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se van subiendo. Espero tus retos porque yo sé que haces unos trabajos hermosos, y pues nos vemos en una próxima. Dios me los bendiga y como siempre recordándoles que se les quiere mucho tote. Besitos, bye.